Marica, ¿y dónde salió? Sorry, no Spanish. My name is Rosetta. Ah, la gringa. Rosetta es una historia de un amor y sus complicaciones, personificada por la misma Rosetta, que es una modelo que llega a México a trabajar haciendo comerciales, publicidad, y a su paso por México se relaciona y conoce la ciudad a través de un par de hombres que se liga, y hasta que un accidente le provee de un amigo, y en algún momento, bueno o malo, esa amistad es llevada al siguiente nivel, y a partir de ahí es donde empieza esta historia de amor. Alex es un chavo punk, lo más lejano a una modelo, y pues esto es lo suficientemente rico en diferencias como para que tus encuentros sean tanto tiernos como pasionales, como difíciles. Tienes un personaje que de repente, cuando tú sientes que lo conoces, se sorprende a sí mismo porque está ligando con alguien muy diferente a él, o ya se siente involucrado emocionalmente con alguien muy diferente, etcétera, etcétera. How do you see Mexico? Down. You like it? And Mexicans? Same like Albanians. Let's have a cheers for something that reminds of us home. La necesidad de contar una historia así obedece a varias cosas. En principio, para una ópera prima, en las características en las que yo podía aventarme a hacer una ópera prima, tenía mucho que ver con aventarse a hacer. Entonces quería hacer algo pues pequeño, ¿no? En ese sentido, y no quedarme todos los años tratando de levantar algo más grande. Y obedece también a algo que yo he vivido, algo muy cercano. Si fue esta primera película, quería que fuera sobre algo personal, digamos, o que estuviera contado desde una perspectiva pues muy mía, y al mismo tiempo la forma, también hacerla pequeña, con puros amigos, con actores no profesionales que actúan de una versión exagerada o u opuesta de lo que ellos son en la vida real. Yo me siento privilegiado y muy agradecido con el IMCINE, y vivir en el extranjero me ofrece una perspectiva de lo, pues sí, de lo glorioso y lo increíblemente privilegiados que somos al tener como un instituto estatal tan comprometido y con una apuesta tan incluyente, ¿sabes? Como es muy competido, pero qué bueno, eso provee de mucha salud. Si no fuera por el IMCINE, pues esta película no se hubiera podido terminar. Invito a toda la gente a que venga a ver Rosetta. Si están en la Ciudad de México, en el Cine Tonalá. Si están en Monterrey, por ejemplo, en la Cineteca. Y estén donde estén, en Cinema 1, que es esta plataforma digital donde van a poder ver Rosetta. Vengan a verla, apoyen cine independiente. You should date one of those guys. Really? Is that what you think of me? Yeah. But that was lame. Yeah, you're lame.